Según el gobierno de Ucrania, la medida supone el fortalecimiento de la protección del orden civil y de las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de la población y la economía nacional. Se esperan restricciones en el movimiento de vehículos, controles adicionales de transporte y verificación de ciertos documentos de individuos. La policía de Ucrania anunció por su parte que enviará fuerzas adicionales a la zona del conflicto en el este del país con el fin de garantizar el orden público. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó todo su apoyo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, después de que Moscú reconociera la independencia de las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Insistió en que Estados Unidos, desde el surgimiento del liderazgo del presidente Vladimir Putin, ha confeccionado una política estratégica para rodear, amenazar y acabar militarmente a Rusia. Los líderes sociales Teófilo Manuel Acuña y Jorge Tafur fueron asesinados dentro de una zona rural del municipio de San Martín, departamento del César, en Colombia, y la Fiscalía General de la Nación designó un equipo multidisciplinario para investigar los homicidios. Las víctimas eran reconocidas por su labor junto a campesinos y civiles desplazados por grupos paramilitares. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que unos 5.000 presos serán indultados para reducir la sobrepoblación en las cárceles, donde se produjeron masacres entre reos con más de 320 muertos en el 2021. Agregó que su plan es terminar hasta finales de año con el hacinamiento y tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles. Y un joven estadounidense cuya madre decidió pagarle si no usaba las redes sociales durante 6 años compartió su experiencia de crecimiento sin estas plataformas. Sibert Klefsas, quien hizo una apuesta con su madre hace años, recibió $1,800 como recompensa tras aceptar el desafío de su progenitora. En 2016, Lorna Klefsas desafió a su hijo, que en ese entonces tenía 12 años, a mantenerse alejado de las redes hasta los 18 años. El joven afirmó que tuvo más tiempo para centrarse en sus estudios y los deportes. En las internacionales, Scarlett Guichardo, RNN.